señor, señora, presentamos la ganadería de casa, el hombre que nos hizo el llamado, y agradecemos infinitamente. Me refiero a Don Gabriel Rubera. Señores, señores, véngase, Rucho la Cuquilita, venga el aplauso para primero el ganador. Hijo de la... todas mías en el Facebook, checaré, hombre. Bueno, señores, señores, lo vamos a pasar fenomenal porque tres ganaderías de lujo, señores, señores. Primero la ganadería, la segunda ganadería de la tarde noche. Para mí es un placer presentarlos, hombre. Y es una ganadería fenomenal, torazos extraordinarios. Vamos a ver hoy de qué cuero sale más correa, vamos a ver. Monte Rosas, venga, muchachos. El aplauso, señores. Y no, chavalito el ganadero. Ahí está, muchachos, como que se chivió un poquito con los aplausos el hombre, pero también viene contento, viene a dar espectáculos, ¿sí, señor? Así es que me presento una ganadería fenomenal, señores, señores, en esta tarde noche de Felipe Ranchero. Viene de Santana de Coxla, Puebla, hombre, una ganadería de respeto, una ganadería fenomenal. Y quiero que se venga al centro del ruedo su renacimiento. Venga el aplauso. Venga el aplauso, muchachos. Carismático, guapetón, solterito, de... soltero todavía, güey. Sí, solterito, hombre. Perdones, perdones, señores, señores, de verdad. Nueve corazos de lujo, hoy se juegan así esos muchachos. Vamos a disfrutar, Felipe, muchachos, porque esto se va a poner de lujo. Adelante, compadrito. Pues como se había dicho y programado, dos palomillas, venga la presentación de la primera palomilla. Para triunfar se necesita disciplina, ponerle a sus vueltas todo el profesionalismo, ponerle coraje, alma, vida y corazón. Pocas palomillas se entregan al jineteo con pasión. Como siempre lo hemos hecho, le pediremos al Ser Supremo nos permita regresar con bien a casa. Con la mentalidad positiva han llegado a ponerle a sus montas la emoción, el suspenso, la elegancia y la adrenalina de pelearle al toro. Y apasionados al jaripeo. Así se presenta los traviesos indomables, los traviesos indomables de Saúl Lezama. Venga el aplauso a las dos palomillas, compadito. Déjeme decir que a más de cada...
Te invitamos a que convivas con nosotros en este sano espectáculo. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Solamente te imploramos, Señor, que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Vida, vida quieres que vivamos, Señor, con el único fin de ganarnos nuestro pan honradamente y divertir a todo este público maravilloso que hoy nos acompaña. Queremos pedirte humildemente, Señor, que llegado el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten en el pretal el chicoteo del último reparo, cuando la gente, los ganaderos y la música callen, Señor, y tú nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, donde las praderas son ricas en pastos y el agua es transparente como el cristal, Señor, nos digas: pasa, hijo mío, que tu boleto de entrada ya lo he pagado. Dele puerta, fuera capa, fuera gente, vengan los cabezales, mis valientes caporales, venid a mí, mi valiente jinete, que tu monta esta tarde noche, yo la he dado por buena. En el nombre sea de Dios, con el aplauso y con la diana, arrancamos el jaripeo. Venga la diana, muchachos, venga el aplauso. Puebla, chingombre, le damos un saludazo. Ahí está el primo. Ah, mi primo. Bueno, pues nos vamos al segundo compromiso de la tarde noche. Viene checar, señoras y señores. Vaya, vaya, vaya. Dice por ahí que cada maestro albañil tiene el modo de agarrar la cuchara para pegar la mezcla. Pues este hombre como jinete tiene su estilo y muy diferente a todos. Vamos a checar, listo. ¡Póngale sonecito, compadre! Yeah!
poner las cuerdas, Chavis, porque viene el último concurso. Gracias, banda, mil perdones por cortar los muchachos. Banda Tierra Polana, mil perdones por cortar la inspiración, pero así es el jaripeo. Nos vamos con un temazo y este es la Tierra Poblana y dice... Sale, compadre, pero vamos a escuchar fuerte, fuerte, que se escuche el grito de las mujeres solteras esta noche. Y no me está el grito de las mujeres... Ándale, va para la guayaba, ching, hombre. Para la guayaba y la tostada, dice. Ándale, para... ¡Vamos!